Ven, sígueme, 2021, para uso individual y familiar. Capítulo 32. Doctrina y Convenios, secciones 85 al 87. Lección asignada del 2 al 8 de agosto de 2021, titulado Permaneced en lugares santos. El Espíritu pudiera guiarle a usted a estudiar principios en las secciones 85 al 87 que no están destacados en esta reseña. Siga sus impresiones espirituales. Anote sus impresiones a continuación. El día de Navidad, por lo general, es una ocasión para meditar mensajes como en la tierra de paz y buena voluntad para con los hombres. Sin embargo, el 25 de diciembre de 1832, la mente de José Smith estaba ocupada con la amenaza de guerra. El estado de Carolina del Sur acababa de desafiar al gobierno de los Estados Unidos y se estaba preparando para combatir, y el Señor le reveló a José que ese era solo el comienzo cuando declaró: «Se derramará la guerra sobre todas las naciones». Parecía que esa profecía se cumpliría muy pronto. No obstante, no fue así. En solo unas semanas, el estado de Carolina del Sur y el gobierno de los Estados Unidos llegaron a un acuerdo y se evitó la guerra. Pero las revelaciones no siempre se cumplen en el momento o de la manera en que esperamos. Casi 30 años más tarde, mucho después de que José Smith había sido martirizado y los santos se habían trasladado al oeste, Carolina del Sur se rebeló, tras lo que inició la guerra civil. Desde entonces, las guerras por todo el mundo han causado que se lamente la tierra. Si bien la profecía finalmente se cumplió, el valor de esa revelación yace menos en predecir cuándo ocurrirá la calamidad y más en enseñar qué hacer cuando ocurra. El consejo es el mismo en 1831, en 1861 y en 2021. Permaneced en lugares santos y no seáis movidos. Como subtítulo, es bueno llevar una historia. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 85, los versículos del 1 al 2, los cuales se leerán a continuación. Es el deber del secretario del Señor, a quien Él ha nombrado, llevar una historia y un registro general de la Iglesia, de todas las cosas que acontezcan en Sión, y de todos los que consagren bienes y reciban legalmente heredades del obispo, así como su manera de vivir, su fe y sus obras, y también de los apóstatas, que se aparten después de recibir sus heredades. La historia que se describe en el versículo 1 deja constancia de los nombres de quienes habían recibido legalmente heredades en Sión. Sin embargo, esa historia fue más que administrativa. También fue un registro valioso de la manera de vivir, la fe y las obras de los santos. Medite a continuación. ¿Lleva usted una historia o un diario personal? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué podría registrar sobre su manera de vivir, su fe y sus obras que pudieran ser una bendición a las generaciones futuras? Medite nuevamente. Ahora medite, ¿en qué sentido podría esa historia ser una bendición para usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver el capítulo 13, el diario, de mucho más valor que el oro, parte del libro de enseñanzas de los presidentes de la iglesia de Wilford Woodruff, disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo, el Espíritu habla con una voz suave y apacible. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 85, el versículo 6, donde se menciona: sí, así dice la voz suave y apacible, que a través de todas las cosas susurra y penetra, y a menudo hace estremecer mis huesos mientras se manifiesta, diciendo. Medite las palabras que José Smith utilizó para describir al Espíritu en Doctrina y Convenios en la sección 85, el versículo 6, que ya leímos en este bloque de lectura, y medite a continuación. ¿En qué sentido es la voz del Espíritu suave y apacible? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cuáles son algunas de las cosas que esa voz hace penetrar en su vida? Medite nuevamente. A medida que piense sobre la forma en que el Espíritu le habla a usted, considere estas descripciones dadas por medio del profeta José Smith, registradas en Doctrina y Convenios, que se leerán en los siguientes versículos. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 6, los versículos del 22 al 24, que dicen lo siguiente. De cierto te digo, si deseas más testimonio, piensa en la noche en que me imploraste en tu corazón, a fin de saber tocante a la verdad de estas cosas. ¿No hable paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? Y ahora bien, he aquí, ahora has recibido un testimonio, porque si te he declarado cosas que ningún hombre conoce, ¿no has recibido un testimonio? A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 8, los versículos del 2 al 3, que dicen lo siguiente. Sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo, que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí, este es el Espíritu de revelación. He aquí, es el Espíritu mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel a través del Mar Rojo sobre tierra seca. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 9, los versículos del 7 al 9, que dicen lo siguiente. He aquí, no has entendido, has supuesto que yo te lo concedería, cuando no pensaste sino en pedirme. Pero, he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente, entonces has de preguntarme si está bien, y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto, sentirás que está bien. Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal. Por lo tanto, no puedes escribir lo que es sagrado, a no ser que lo recibas de mí. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 11, los versículos del 12 al 13, que dicen lo siguiente. Y ahora, de cierto te digo, pon tu confianza en ese Espíritu, que induce a hacer lo bueno, sí, a obrar justamente, a andar humildemente, a juzgar con rectitud, y este es mi Espíritu. De cierto te digo, te daré de mi Espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Ahora leeremos en la sección 128, el versículo 1, donde se menciona. Conforme a lo que os comuniqué en mi carta, antes de partir de casa, que de cuando en cuando os escribiría para daros información concerniente a muchos asuntos, en esta reanudo el tema del bautismo por los muertos, porque es lo que parece ocupar mi mente e introducirse con más fuerza en mis sentimientos, desde que me persiguen mis enemigos. Medite a continuación. Según lo que ha leído en estos versículos, ¿qué siente usted que debe hacer para percibir mejor la voz del Espíritu? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Primera de Reyes, en el capítulo 19, los versículos del 11 al 12, que dice lo siguiente. Y él le dijo, sal fuera, y ponte en el monte, delante de Jehová. Y he aquí, que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego, una voz apacible y delicada. A continuación se leerá en el libro de Elamán, en el capítulo 5, el versículo 30, donde se menciona. Y ocurrió que cuando oyeron esta voz y percibieron que no era una voz de trueno, ni una voz de gran ruido tumultuoso, mas he aquí, era una voz apacible de perfecta suavidad, cual si fuese sido un susurro, y penetraba hasta el alma misma. Como subtítulo, se recoge a los justos en los últimos días. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 86, la cual escucharemos a continuación. De cierto, así dice el Señor a vosotros mis siervos, concerniente a la parábola del trigo y la cizaña. He aquí, de cierto os digo, el campo era el mundo, y los apóstoles fueron los sembradores de la semilla. Y al dormirse estos, el gran perseguidor de la iglesia, el apóstata, la ramera, Babilonia, que hace que todas las naciones beban de su copa, en cuyos corazones reina el enemigo, sí, Satanás, se sienta para reinar. He aquí, éste siembra la cizaña, por tanto, la cizaña ahoga el trigo, y hace huir a la iglesia al desierto. Mas he aquí, en los postreros días, aún ahora mientras el Señor comienza a sacar a luz la palabra, y la hierba está brotando, y todavía está tierna, he aquí, de cierto os digo, los ángeles claman al Señor día y noche, y están preparados y esperando ser enviados a cegar los campos. Mas el Señor les dice, no arranquéis la cizaña mientras la hierba todavía está tierna, porque de cierto es débil vuestra fe. No sea que destruyáis también el trigo. Dejad pues que crezcan juntos el trigo y la cizaña, hasta que la cosecha esté enteramente madura. Entonces primero recogeréis el trigo de entre la cizaña. Y después de recoger el trigo, he aquí, la cizaña será atada en haces, y el campo quedará para ser quemado. De modo que así os dice el Señor a vosotros, en quienes ha continuado el sacerdocio por el linaje de vuestros padres, porque sois herederos legítimos, según la carne, y habéis sido escondidos del mundo con Cristo en Dios. Por tanto, vuestra vida y el sacerdocio han permanecido, y es necesario que permanezcan por medio de vosotros y de vuestro linaje hasta la restauración de todas las cosas que se han declarado por boca de todos los santos profetas, desde el principio del mundo. Así que benditos sois si perseveráis en mi bondad, siendo una luz a los gentiles, y por medio de este sacerdocio, un salvador para mi pueblo Israel. El Señor lo ha dicho. Amén. Los versículos 1 al 7 de la sección 86 de Doctrina y Convenios contienen la explicación del Señor de la parábola del trigo y la cizaña, con un énfasis un poco diferente del que dio en el libro de Mateo, en el capítulo 13. Al comparar estas dos formas de escribir la parábola, ¿qué diferencias nota? Considere por qué esta parábola, con esas diferencias, vale la pena repetirse en los postreros días, aún ahora. Y medite a continuación. ¿Qué puede aprender usted de esa parábola y su interpretación de los últimos días? Medite brevemente. Tal como quedó registrado en la sección 86, en los versículos del 8 al 11, el Señor luego habló del sacerdocio, la restauración y la salvación de su pueblo. Medite a continuación. ¿Qué relación observa entre esos versículos y la parábola del trigo y la cizaña? Medite brevemente. Ahora medite, ¿cómo puede usted ser como un salvador para el pueblo del Señor? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver los temas apostasía y el tema restauración del Evangelio. Parte de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org. Como subtítulo, la paz se encuentra en lugares santos. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 87, la cual escucharemos a continuación. De cierto, así dice el Señor concerniente a las guerras que pronto acaecerán, comenzando por la rebelión de Carolina del Sur, de las cuales finalmente resultarán la muerte y la miseria de muchas almas. Y vendrá el tiempo en que se derramará la guerra sobre todas las naciones, empezando en ese lugar. Porque he aquí, los estados del sur se dividirán en contra de los del norte, y los estados del sur llamarán a otras naciones, aun el país de la Gran Bretaña como es llamado, y éstas también llamarán a otras para defenderse de otras naciones, y entonces se derramará la guerra sobre todas las naciones. Y acontecerá después de muchos días, que los esclavos se sublevarán contra sus amos, los cuales serán movilizados y disciplinados para la guerra. Y también acontecerá que el resto de los que hayan quedado en la tierra se movilizarán y se irritarán extremadamente y hostigarán a los gentiles con severa aflicción. Y así, con la espada y por el derramamiento de sangre, se han de lamentar los habitantes de la tierra. Y con hambre, plagas, terremotos, truenos del cielo, y también con violentos e intensos relámpagos, se hará sentir a los habitantes de la tierra la ira, la indignación y la mano disciplinaria de un Dios omnipotente, hasta que la consumación decretada haya destruido por completo a todas las naciones, a fin de que cesen de ascender desde la tierra a los oídos del Señor de Sabaot el clamor de los santos y de la sangre de ellos, pidiendo que sean vengados de sus enemigos. Por tanto, permaneced en lugares santos y no seáis movidos, hasta que venga el día del Señor, porque he aquí, viene pronto, dice el Señor. Amén. Además de los peligros físicos de derramamiento de sangre y hambre, plagas y terremotos, el consejo contenido en esta revelación también se puede aplicar a los peligros espirituales que todos afrontamos en los últimos días. Medite a continuación. ¿Cuáles son los lugares santos en los que usted encuentra paz y seguridad? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué hace que un lugar sea santo para usted? Medite nuevamente. Además de los lugares físicos, quizá hay ocasiones santas, prácticas santas o pensamientos santos que pueden brindar paz. Medite a continuación. ¿Qué significa no ser movidos de esos lugares? Medite brevemente. También se recomienda estudiar el mensaje Un hogar en el que more el Espíritu del Señor, por el presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la Primera Presidencia de la Iglesia, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2019, el cual escucharemos a continuación. Mis queridos hermanos y hermanas, me siento agradecido de que se me haya invitado a dirigirles la palabra en esta Conferencia General Anual número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En esta misma fecha, en 1830, José Smith organizó la Iglesia bajo la dirección del Señor, lo cual se llevó a cabo en la casa de la familia Whitmer, en Fayette, Nueva York. Ese día estuvieron presentes 6 miembros, además de unas 50 personas interesadas. Aun cuando no sé lo que el profeta José dijo, ni qué aspecto tenía cuando se puso de pie ante ese pequeño grupo, sí sé lo que sintieron esas personas que tenían fe en Jesucristo. Sintieron el Espíritu Santo y sintieron que estaban en un lugar santo. Y ciertamente sintieron que eran uno. Ese milagroso sentimiento es lo que todos deseamos tener en nuestro hogar. Es un sentimiento que se deriva de ser, como Pablo describió, de ánimo espiritual. Mi objetivo el día de hoy es enseñar lo que sé en cuanto a la forma de hacernos merecedores de ese sentimiento con mayor frecuencia e invitarlo a que perdure más tiempo en nuestra familia. Como ustedes sabrán por experiencia, no es algo fácil de lograr. La contención, el orgullo y el pecado deben mantenerse bajo control. El amor puro de Cristo debe penetrar el corazón de los integrantes de nuestra familia. Adán y Eva, Lehi y Saría y otros padres, sabemos por medio de las Escrituras, descubrieron que lograr eso era un gran desafío. No obstante, existen ejemplos alentadores de felicidad continua en familias y hogares, los cuales nos tranquilizan y nos permiten ver cómo puede suceder para nosotros y nuestra familia. Recordarán el relato de Cuarto Nefi. Y ocurrió que no había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Y no había envidias, ni contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivias de ninguna especie. Y ciertamente, no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. No había ladrones, ni asesinos, ni lamanitas, ni ninguna especie de hitas, sino que eran uno, hijos de Cristo y herederos del reino de Dios. Y cuán bendecidos fueron, porque el Señor los bendijo en todas sus obras. Sí, fueron bendecidos y prosperaron hasta que hubieron transcurrido 110 años. y la primera generación después de Cristo había muerto ya, y no había contención en toda la tierra. Como saben, ese tiempo de dicha no perduró para siempre. El relato de Cuarto Nefi describe los síntomas de declive espiritual que con el tiempo surgieron entre un grupo de buenas personas. Es un modelo que se ha repetido a lo largo de todas las épocas en pueblos y congregaciones enteros, y, lo que es más triste, en familias. Al estudiar ese modelo, vemos cómo podríamos proteger e incluso aumentar los sentimientos de amor en nuestra familia. El siguiente es el modelo de declive que se manifestó después de vivir durante 200 años en la paz perfecta que el Evangelio brinda. Se infiltró el orgullo. Las personas dejaron de compartir unas con otras lo que tenían. Empezaron a considerar que pertenecían a clases superiores o inferiores. Comenzaron a perder la fe en Jesucristo. Empezaron a odiar. Comenzaron a cometer todo tipo de pecados. Los padres sabios estarán lo suficientemente alertas para notar esos síntomas cuando aparezcan entre los miembros de su familia y, por supuesto, se preocuparán. No obstante, sabrán que la causa subyacente es la influencia de Satanás, que procura guiar a las personas buenas por un camino que lleva al pecado y, por ende, a perder la influencia del Espíritu Santo. De modo que un padre o una madre sabios entenderán que la oportunidad reside en guiar a cada hijo y a sí mismos a aceptar más plenamente la invitación del Señor de venir a Él. Podrían tener poco éxito al llamar a un hijo a arrepentirse, por ejemplo, del orgullo. Podrían tratar de persuadir a sus hijos a que compartan lo que tienen con mayor generosidad. Podrían pedirles que dejen de sentir que son mejores que otro integrante de la familia. Pero al final, se llega al síntoma de que comenzaron a perder la fe en Jesucristo. Esa es la clave para guiar a su familia a elevarse a ese lugar espiritual que ustedes desean para ellos, y para que ustedes estén con ellos. A medida que los ayuden a aumentar la fe en que Jesucristo es su amoroso Redentor, ellos sentirán el deseo de arrepentirse. Conforme lo hagan, la humildad comenzará a reemplazar al orgullo. Al comenzar a sentir lo que el Señor les ha dado, querrán compartir de forma más generosa. ¿Disminuirá la rivalidad por destacarse o por obtener reconocimiento? El odio será eliminado por el amor y finalmente, como ocurrió con el pueblo convertido por el rey Benjamín, el deseo de hacer lo bueno los fortificará en contra de la tentación de pecar. El pueblo del rey Benjamín testificó que ya no tenía más disposición a obrar mal. De modo que, al edificar la fe en Jesucristo, se comienza a revertir el declive espiritual en la familia y en el hogar. Esa fe tiene más probabilidades de conducir al arrepentimiento que la predicación en contra de cada síntoma del declive espiritual. Liderarán mejor por medio del ejemplo. Los miembros de su familia y otras personas deben ver que ustedes aumentan su propia fe en Jesucristo y en su Evangelio. Hace poco se les proporcionó una gran ayuda. Los padres de la Iglesia han sido bendecidos con un inspirado curso de estudio para uso familiar e individual. A medida que lo usen, edificarán la fe de ustedes y la de sus hijos en el Señor Jesucristo. La fe de ustedes en El Salvador aumentó conforme siguieron la sugerencia del presidente Russell M. Nelson de volver a leer el Libro de Mormón. Marcaron pasajes y palabras que se referían al Salvador y su fe en Jesucristo aumentó. Pero, al igual que una planta nueva, esa fe en Jesucristo se marchitará, a menos que tengan la determinación constante de meditar y orar a fin de aumentarla. Quizá no todos los miembros de su familia sigan ahora el ejemplo que ustedes les den de aumentar la fe, pero cobren ánimo con la experiencia de Alma e Hijo. Al pasar por su dolorosa necesidad de arrepentirse y obtener el perdón, recordó la fe de su Padre en Jesucristo. Es posible que sus hijos recuerden la fe que ustedes tienen en el Salvador en el momento en el que, con desesperación, necesiten arrepentirse. Alma relató así ese momento. Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí, también me acordé de haber oído a mi Padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón, «Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte». Y he aquí, cuando pensé en esto, ya no me pude acordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Además del ejemplo que ustedes den de aumentar la fe, el orar en familia puede cumplir una función crucial para hacer del hogar un lugar sagrado. Por lo general, se elige a una persona para que sea el portavoz al orar por la familia. Cuando la oración se ofrece claramente a Dios a favor de los que están arrodillados escuchando, la fe aumenta en todos ellos. Pueden sentir las expresiones de amor por el Padre Celestial y por el Salvador. Y cuando la persona que ora menciona a los que están arrodillados en el círculo familiar, que tienen alguna necesidad, todos pueden sentir amor por parte de cada miembro de la familia y por cada uno de ellos. Aun cuando los miembros de la familia no están viviendo en casa, la oración puede crear lazos de amor. La oración en familia puede llegar al otro lado del mundo. En más de una ocasión me he enterado de que un familiar que está lejos estaba orando en el mismo momento y por el mismo motivo que yo. Para mí, el antiguo dicho que dice, la familia que ora unida permanece unida, se podría expandir a la familia que ora unida permanece unida, aun cuando estén separados por la distancia. Como ninguno de nosotros es perfecto y los sentimientos se pueden herir fácilmente, las familias pueden llegar a ser santuarios sagrados solo a medida que nos arrepintamos rápida y sinceramente. Los padres pueden dar el ejemplo. Uno se puede arrepentir rápida y sinceramente por haber pronunciado palabras hirientes o por haber tenido pensamientos poco amables. Un sencillo «lo siento» puede sanar heridas e invitar tanto al perdón como al amor. El profeta José Smith fue un modelo para nosotros en la forma en que hizo frente a ataques brutales y a traidores. Perdonó rápidamente, aun cuando sabía que el agresor podría atacar de nuevo. Pedía perdón y perdonaba sin reservas. Los hijos de Mosía estaban decididos a ofrecer el Evangelio a todos. Ese deseo surgió de su experiencia personal con el arrepentimiento. No podían soportar la idea de que persona alguna sufriera los efectos del pecado como ellos lo habían hecho, de modo que afrontaron años de rechazos, privaciones y peligros a fin de ofrecer el Evangelio de Jesucristo a sus enemigos. En el proceso hallaron gozo en los muchos que se arrepintieron y sintieron el gozo del perdón por medio de la expiación de Jesucristo. El deseo de los miembros de nuestra familia de compartir el Evangelio aumentará a medida que sientan el gozo del perdón, gozo que pueden recibir al renovar sus convenios cuando participan de la Santa Cena. El espíritu misional aumentará en su hogar a medida que los hijos y los padres sientan el gozo del perdón en el servicio sacramental. Mediante su ejemplo de reverencia, tanto los padres como los hijos pueden ayudarse mutuamente a sentir ese gozo. Y dicho gozo puede contribuir mucho a convertir nuestro hogar en un centro de capacitación misional. Quizá no todos sirvan en una misión, pero todos sentirán el deseo de compartir el Evangelio que los ha llevado a sentir perdón y paz. Y ya sea que estén sirviendo a tiempo completo o no, todos pueden sentir gozo al ofrecer el Evangelio a los demás. Tanto para los padres como para los hijos, el templo es la mejor oportunidad de ganar conciencia de los lugares celestiales, así como llegar a amarlos. Eso es especialmente cierto cuando los hijos son pequeños, ya que nacen con la luz de Cristo. Incluso un bebé puede sentir que un templo es sagrado. Puesto que los padres aman a sus pequeñitos, el templo representa para ellos la esperanza de tener a sus hijos para amarlos en su familia eterna, para siempre. Algunos de ustedes tienen fotografías de templos en su casa. Conforme aumenta el número de templos en la tierra, muchos padres pueden visitar los terrenos del templo con su familia. Algunos incluso podrán asistir a programas de puertas abiertas cuando se construyan templos. Los padres pueden preguntar a sus hijos cómo se sintieron al estar cerca de un templo o dentro de él. Todos los padres y madres pueden dar testimonio de lo que el templo ha significado para ellos. El presidente Ezra Taft Benson, que amaba los templos, habló a menudo de cómo observaba a su madre planchar con cuidado su ropa del templo. Recordaba que siendo niño veía a su familia salir de casa para asistir al templo. Cuando fue presidente de la iglesia, asistía al templo el mismo día cada semana y siempre realizaba la obra del templo por un antepasado. Eso fue resultado principalmente del ejemplo de sus padres. Hallarán algunos de sus mayores gozos en los esfuerzos que hagan por convertir su hogar en un lugar de fe en el Señor Jesucristo y un lugar que esté lleno de amor. La restauración del Evangelio comenzó con una humilde pregunta meditada en una casa humilde y puede continuar en cada uno de nuestros hogares, conforme allí continuemos estableciendo y poniendo en práctica los principios del Evangelio. Esa ha sido mi esperanza y mi más profundo deseo desde que era niño. Todos ustedes han podido vislumbrar hogares de ese tipo. Muchos de ustedes, con la ayuda del Señor, los han creado. Algunos han procurado de todo corazón esa bendición, pero no se les ha concedido. Les hago una promesa que un miembro del quórum de los 12 apóstoles me hizo a mí en una ocasión. Yo le había dicho que debido a las decisiones que algunos de nuestros familiares habían tomado, yo dudaba que pudiéramos estar juntos en el mundo venidero. Él me dijo, según recuerdo, «Se está preocupando por el problema equivocado. Usted simplemente viva digno del reino celestial y la situación de su familia será más maravillosa de lo que pueda imaginar». Pienso que Él extendería esa feliz esperanza a todos los que en la vida terrenal hayamos hecho todo lo posible para hacernos merecedores de la vida eterna para nosotros y para nuestros familiares. Sé que el plan del Padre Celestial es un plan de felicidad. Testifico que su plan hace posible que todos los que hayamos hecho nuestro mayor esfuerzo seamos sellados en familia por la eternidad. Sé que las llaves del sacerdocio restauradas a José Smith han sido transmitidas en una línea ininterrumpida al presidente Russell Marion Nelson. Esas llaves hacen posible el sellamiento de las familias en la actualidad. Sé que el Padre Celestial nos ama, a sus hijos procreados en espíritu, con un amor perfecto. Sé que gracias a la expiación de Jesucristo podemos arrepentirnos, ser limpios y llegar a ser dignos de vivir en familias amorosas y para siempre con nuestro Padre Celestial y su Hijo amado Jesucristo. De ello testifico. Esto es verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar un fragmento del capítulo 15 del libro de Santos, tomo 1, titulado Lugares Santos, el cual escucharemos a continuación. Brigham partió de Kirtland una semana más tarde, en tanto que un apacible invierno se hacía presente en el pequeño poblado. Sin embargo, unos días antes de Navidad, un periódico local publicó informes de que los líderes del gobierno del estado de Carolina del Sur estaban oponiendo resistencia contra los impuestos a los productos importados y amenazando con declararse independientes de los Estados Unidos. Algunas personas estaban pidiendo entrar en guerra. Al leer José los informes sobre la crisis, reflexionó acerca de la iniquidad y la destrucción que, según la Biblia, precederían a la segunda venida del Salvador. El mundo entero gemía bajo la servidumbre del pecado, le había dicho el Señor recientemente. Y Dios pronto visitaría a los malvados con su ira, destruyendo los reinos de la tierra y haciendo temblar los cielos. Después de orar para saber más acerca de esas calamidades, el día de Navidad José recibió una revelación. El Señor le dijo que llegaría el momento en que Carolina del Sur y otros estados del sur se rebelarían contra el resto de la nación. Los estados rebeldes pedirían ayuda a otros países y las personas esclavizadas se levantarían contra sus amos. La guerra y los desastres naturales se derramarían sobre todas las naciones, esparciendo la miseria y la muerte por toda la tierra. La revelación fue un duro recordatorio de que los santos ya no podían retrasar la construcción de Sión y el templo. Debían prepararse ahora si esperaban evitar la devastación venidera. Permaneced en lugares santos, los instó el Señor. Y no seáis movidos hasta que venga el día del Señor. También se recomienda ver el tema Paz y Guerra, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en churchofjesuschrist.org. Con esto concluye Ven, Sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 32. Doctrina y Convenios, secciones 85 al 87. Lección asignada del 2 al 8 de agosto de 2021, titulado Permaneced en lugares santos,